Porque dejé TV, TV aprendiendo. Y estoy muy contento porque en este programa de que tenemos con escuelas particulares, esto es particular, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante para todos ustedes y que a lo largo de los años pues nos ha venido aquejando a todos, a todo el ser humano, porque ¿quién no se ha preocupado por, a lo mejor, por envejecer? ¿Y quién no se ha preocupado por conservarse tal y como era un jovenzuelo de 20 años o de 16 años? A todos nos gustaría. Pues hoy los chicos del plantel Fundación Azteca pues nos van a hablar acerca de esto. Quédense con nosotros aquí en DGTV porque tenemos, como ya les había comentado, pues a los chicos de Fundación Azteca. Fundación Azteca. Bienvenidos, chicos. Voy a saludar a América. ¿Cómo estás? A Manuel. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vieira. Hola, mucho gusto. Alejandro. Es un gusto. Y nos acompaña también Mariana. Hola, mucho gusto. Pues así como ven aquí a los chicos, vienen a presentarnos un tema muy interesante, muy polémico, espero y sea de su agrado. Y ahora sí, dejo los micrófonos con nuestro amigo Manuel para que nos platique acerca, no, con nuestro amigo Alejandro, para que nos platique acerca de este tema, porque... espero y su participación aquí en el chat de DGTV. Adelante, Alejandro. Buenos días. El tema del día de hoy será una mesa redonda sobre por qué los seres humanos buscamos la juventud eterna. Para esto, pediré que mis compañeros nos den una breve introducción sobre el tema y nos comenten qué son los productos milagros para ello. Bien, los productos milagros desde el punto de vista comercial influye tanto en las ganancias... Influye tanto en las ganancias que se generan para las empresas, principalmente. Bueno, la juventud eterna la ha buscado el humano desde tiempos inmemorables. Pero, ¿qué es la juventud eterna? Y bueno, desde un punto de vista psicológico-social, la juventud eterna es más que nada la personalidad. Porque podríamos tener 50 años y sentirnos jóvenes como un espíritu de 25. Y bueno, de eso se trata, de ser joviales y sentirnos bien todos los días. Claro, por supuesto. Más que nada lo que buscamos en la juventud eterna es, pues no lo sé, el sentirte bien contigo misma, el verte como eres, el tener una vida saludable, ¿no? O sea, el poder disfrutar, no solamente vivir por vivir, sino tener una vida plena y poderla disfrutar con tus seres queridos. Bueno, desde el punto histórico, la fuente de la eterna juventud es algo que es un miedo hacia los... Es... un miedo que tienen los seres humanos, ya que es el ser vivo que está consciente del fin y el inicio de la vida, entonces por eso buscan la fuente de la eterna juventud. Como lo ha mencionado mi compañera, la búsqueda de la eterna juventud no es algo reciente, es algo que lleva bastante tiempo. Por eso, ¿nos podrías contar más acerca de la búsqueda de la eterna juventud? Bueno, la fuente de la eterna juventud se ha buscado desde muchos años remotos. Hay uno que es un español, Ponce de León, que lo buscó, fue a navegar y lo buscó y llegó a Florida en 1513, donde las aguas eran, ¿cómo se le puede decir? Que eran curativas. Y entonces en 1974 se hizo un análisis por estudios estadounidenses que esas aguas no eran termales, sino eran radioactivas.
Y realmente, ¿para qué utilizaríamos la eterna juventud? ¿Qué beneficios y qué consecuencias traería para nosotros los seres humanos? Pues realmente la juventud eterna sería algo, por decirlo así, inapropiado para las personas. Pues realmente, ¿qué podrían hacer después de la vida que ya hicieron? Y bueno, más que preocuparse por las cosas en las que podríamos hacer, también está en preocuparnos nuevamente por nuestra imagen. Digo, estamos en una etapa, siendo adolescentes, donde nos preocupa demasiado el cómo nos ve la demás gente. Entonces tenemos que ponernos a pensar si realmente queremos la juventud para impactar en las personas o solamente para ser felices con nosotros y tener nuevas experiencias. Yo creo que esto depende de cada quien, ¿no? De más bien, ¿qué es lo que quieres tú, no? Si, por ejemplo, hasta ahorita has llevado una vida plena, tal vez, no sé, tienes un anhelo de poder cumplir con tus metas, no lo sé, tal vez académicamente, quieres estudiar varias carreras, pero no lo sé, o sea, simplemente por el hecho de ver a tus nietos, a tus bisnietos, o tal vez de vivir alguna aventura, viajar por el mundo, creo que eso depende más que nada de la personalidad de cada quien. Bueno, las personas la buscan la eterna juventud porque hay a veces que quieren regresar a una etapa que ellos ya pasaron y quieren corregir los sucesos que han pasado en su vida y ahora los quieren mejorar para que no vuelvan a suceder, entonces por eso buscan la juventud. En esta etapa los adolescentes se encuentran en la búsqueda de la identidad. Además, en los diversos productos milagros se hace uso de las figuras públicas. ¿Esto con qué fines se realiza, América? Bien, esto se realiza con el fin de llamar la atención de los que comprarán ese producto. Si tú admiras a una persona o a un personaje público, pues te va a llamar más la atención algún producto que sea que tenga publicidad por esa persona. Y bueno, lo que nos acaba de decir es muy cierto. Siempre nos vamos a fijar en un ejemplo de una persona que sea, no sé, que lo tenga todo, que tenga dinero, que tenga mucha salud, que esté fuerte, que tenga curvas en caso de las mujeres. Y bueno, eso es lo que busca el ser humano. Busca ser cada vez más guapo, cada vez más esbelto, cada vez más perfecto. Y bueno, eso es algo vano, porque en sí lo que atrae a la gente es tu personalidad. Sin embargo, cuando vas caminando en la calle, nadie se fija en tus sentimientos, nadie se fija en si eres buena persona o mala, lo primero que ven es la imagen. Entonces también es un poquito importante saber cómo vestirnos y cómo ser ante la sociedad para no ser mal tachados, por ejemplo. Como lo ha mencionado mi compañero, en los últimos años la estética ha retomado un papel más importante, pero ¿realmente estos productos milagro ofrecen algo además de ilusiones? Obviamente no, por supuesto que los productos milagros te pueden servir, por ejemplo, no sé, creo que todo esto es psicológico, si tú crees que te van a servir de algo, obviamente te van a servir, pero por ejemplo, si solamente estás esperanzado en que te sirvan, no creo realmente que eso pase, porque bueno, como eso dice, son productos milagro, cosa que realmente dudo que sea realmente un milagro, ¿verdad? Pero no lo sé, tal vez podrías tratar con alguno, puesto que creo que todo esto es psicológico, entonces creo que depende más de nada de tu personalidad, de tu estado de ánimo, de cómo te sientas, pero claro, tal vez pueda ser un aliento para que empieces con una nueva vida. Y bueno, también hay que ponernos a pensar en que si esos productos siguen en el mercado, es por algo. Y bueno, si algo está en venta todavía es porque la gente lo sigue consumiendo, es porque la gente sigue creyendo en esas cosas. Y bueno, esto se debe a que les llega un bombardeo gigante de imágenes de personas que realmente han sido beneficiadas gracias a estos productos. Y bueno, aquí mi compañera América nos puede hablar un poquito de cómo la publicidad nos afecta a todos. Pues sí, realmente la publicidad afecta en gran medida la decisión de las personas. Realmente aquí en la mercadotecnia todos prefieren los banners, ya que han tenido un gran impacto y grandes beneficios con este tipo de publicidad. En la década de los 50 y los 60 comienza el gran bombardeo de publicidad hacia las masas. Aquí es donde recobra sentido si existe alguna relación entre la estética y la personalidad de las personas y cómo estos productos manipulan a los adolescentes sobre su búsqueda de la identidad. Pero realmente, ¿esto es amor propio? ¿Esto es una obsesión? ¿O esto es un narcisismo extremo sobre la búsqueda de la identidad? Pues,
cómo han influenciado la publicidad, pues antes se tenían que hacer los productos a base de plantas, hierbas, y pues sí vendían en los pueblos y así, pero ahora ya son químicos y colorantes, entonces pues sí afecta a nuestra edad, sí afecta porque hacen que nosotros hagamos una ilusión sobre ese producto y hace que lo compren y el comercio va aumentando y aumentando cada vez más. Exactamente, así como dice mi compañera Mariana, los productos antes eran totalmente naturales, sin embargo ahora nos venden productos como cremas, no sé, lociones, exfoliantes, que dicen tener productos naturales, sin embargo la mayoría de esos solo son tratados sintéticamente y ni siquiera son extraídos naturalmente, una pequeña sustancia, nada, todo ya está fabricado químicamente. Como lo mencionaron sobre las aguas termales que estaban contaminadas con radio, se sabe que el desconocimiento de los efectos totales de alguna sustancia generan diversos problemas para los seres humanos. Vieira, ¿nos podrías mencionar alguno de estos problemas a corto, mediano y largo plazo? Claro, por supuesto. Por ejemplo, tal vez puede que ahorita una cirugía estética te resulte lo más atractivo, porque en el campo de la medicina lo que es la reconstrucción facial ha sido un gran campo. De hecho, en Harvard hace algunos años están entregando diplomados en este campo del rejuvenecimiento. Bueno, para ello también cabe mencionar que, por ejemplo, es como si fuera una droga. Ahorita te haces una cirugía, ok, quedas bien, pero dentro de unos años, ¿qué va a pasar? Cuando tu piel vuelva a arrugarse o algo por el estilo, vas a querer hacer otra, y otra, y otra. Posteriormente, con el tiempo, vas a empezar a hacerte una adicción para esto. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente te vuelves adicto, sino que tu piel se queda sin expresiones. Ya no es lo mismo que te veas naturalmente, que sonrías, que tus amigos te puedan ver las expresiones sin que tengas que decir algo, a que tengas que hablar forzosamente y pues no puedas expresar gran cosa con tu cara. Creo que la cara es uno de los principales expresores de nuestro cuerpo y imagínense quedarse sin ello. Y bueno, estamos en una etapa donde nos preocupamos más por el cómo nos ve la gente, nos preocupamos más por si a este chico le caigo bien, si a esta chica le gusto o cosas así, entonces nos esmeramos más en gustarle a las personas que en verdaderamente gustarnos a nosotros mismos como personas. Desde un plano histórico, ¿cómo han influido todos estos productos milagros, todo este bombardeo de publicidad en las relaciones en los adolescentes? Bueno, como ya lo había mencionado, hace la publicidad que compremos los productos. A lo mejor sí vemos un cambio y pues sí, decimos, lo recomendamos, pero después de pasar el tiempo, pues no, se nos va empeorando más la situación en nuestro cuerpo, en donde no lo apliquemos o lo tomemos o lo que sea, entonces va influyendo en nosotros y pues eso pues hace daño hacia nuestro cuerpo, pero de todos modos nosotros solamente por la influencia y lo que dicen los comerciales, vamos y lo compramos. Entonces pues nosotros mismos también estamos produciendo que nos hagan daño, pero bueno. En gran medida esto es simplemente psicológico, pues realmente estos productos no generan más que darte la seguridad, pero una seguridad falsa, porque realmente no dan resultados. Estos productos, como lo mencionó Manuel, se siguen comercializando por una razón, principalmente por razones económicas. La pregunta es, ¿qué tanta ganancia o qué tanto dinero están generando estos productos a costa de diversas consecuencias para los seres humanos? Bueno, así como dice la gente, lo barato sale caro. Entonces, si compramos productos que no están científicamente avalados o que sí lo están pero no son tan efectivos, a la larga, ¿qué podrían producir en nuestro cuerpo? Esa es la pregunta, que por intentar vernos bien, pero por gastar un poquito de dinero, ¿qué es lo que nos va a producir de repente ese gasto? Bueno, por ejemplo, si tienes algún conocido, ¿no? Es el típico de que te recomiendan algo y dices, bueno, ok, creo que él sabe un poco de esto y lo tratas, claro, pero después, ¿qué es lo que pasa? O sea, tal vez no da lo que tú quieres que resulte, o sea, no lo sé, puede que tú esperabas, no sé, que se te quitara alguna mancha o algo por el estilo, pero lo que pasa es simplemente que es temporal el proceso, ya después de un tiempo vuelves a lo mismo y a lo mismo. Entonces yo creo que los campos médicos y todo esto están obteniendo gran ganancia a base de esto. Está comprobado por estudios de algunas
de algunas revistas sobre consumismo que el 90% de estos productos no cumplen lo que prometen. Existen diversos métodos para lo que es el rejuvenecimiento de la piel, además del uso de la nanotecnología, que son robots de dimensiones milimétricas, las cuales entran al organismo y pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque evitan el envejecimiento de las células. O el uso de diversas tecnologías, las cuales se encargan de rejuvenecer las células o evitar que éstas envejezcan. Bien, ¿nos podrías hablar más sobre estos procesos? Bueno, creo que ya lo había mencionado antes, pero como ustedes saben, actualmente la tecnología, wow, es sorprendente. Entonces podemos tener muchísimos campos de qué hablar. Por ejemplo, ahorita la gerontología, como bien saben, creo que es una de las carreras que está en su auge, puesto que gracias a la tecnología que hemos podido desarrollar actualmente, pues podemos, no sé, si tenemos 50 años, parecer de 20. Lo que es lamentable es de que, pues no lo sé, creo que esto no cambia tu perspectiva, porque si tú tienes un ánimo bajo, no va a importar el cómo te veas, si no te puedes amar a ti mismo, nada puede cambiar. Bueno, la otra noche, ayer, estaba leyendo un reportaje en internet que hablaba sobre un científico que había descubierto que los seres humanos están diseñados para vivir más de 120 años, pero más sin embargo, nuestro estilo de vida, que no es el mejor, que no es saludable, nos está haciendo degradar y hacer vivir menos años. Entonces, si estamos diseñados para vivir 120 años, como dice este científico, ¿por qué la mayoría de las personas no llegan ni siquiera a tener 90 años? Sí, claro, esto es sorprendente porque, bueno, tú dices, si tal vez regresáramos a la época antigua, ¿no? Donde, por ejemplo, escuchas hablar, no sé, de pasajes algunos, donde, tú ves y las personas han vivido más de 500 años, lo cual es sorprendente y tal vez pareciera un mito, pero no, el problema es lo que estamos consumiendo. Entonces, actualmente, si consumes la comida incorrecta, si no haces ejercicio o cosas por el estilo, pues es obvio que te vas a hacer longevo, no vas a ser longevo, vas a vivir muy poco tiempo. Entonces, para esto podríamos empezar por cambiar nuestros hábitos alimenticios, el hacer ejercicio, cosas por el estilo. Como lo mencionó mi compañera, un estilo de vida saludable y con poco estrés sería lo mejor para mantenernos jóvenes. Lamentablemente, con la gran urbanización del mundo, esto se está volviendo un reto más difícil día a día. Además, los bombardeos de los diversos medios de comunicación sobre lo que deben de realizar los adolescentes ha causado diversas separaciones. Por ello, ¿existe alguna relación entre los efectos placebos y el comportamiento de los adolescentes al paso de los años? Puede de que sí, bueno, sí. Porque haz de cuenta que nosotros podemos hacer que la sociedad de futura vayan siguiendo comprando los productos milagro y nosotros transmitimos a nuestros hijos lo mismo. Entonces, pues sí va pasando años tras años y eso se ha visto en la historia. Porque en la Edad Media los alquimistas eran pequeños científicos que apenas iban desarrollándose. Entonces iban haciendo los primeros productos. Entonces se los vendían a los reyes. Entonces aquí entra lo psicológico, ya que los reyes al enfermarse, los alquimistas les vendían los productos y decían los reyes, oh sí, me siento muy bien, pero solamente hay algo psicológico. Entonces, después de eso, los reyes los fueron patrocinando. Entonces, desde ahí, pues ya vemos que los productos milagro van pasando de años tras años y pues sí, afecta a nuestra juventud y a las juventudes que vienen futuras. Como ya se ha mencionado, el avance tecnológico ha sido increíblemente maravilloso, pues ahora con los medios de comunicación y diversas fuentes de información, esta difusión de algunas modas ha aumentado. Es por eso que anteriormente a las personas o adolescentes principalmente no les interesaba tanto su estética. Es por eso que ahora los productos milagro llegaron como al auge debido a que la estética es lo que ahora más importa. Muchas personas confunden el término inmortalidad con la juventud eterna. Manuel, ¿nos podrías explicar la diferencia entre estos dos términos? Sí, bueno, como en un principio les había comentado, una juventud eterna es más bien la personalidad de las personas. Tener
no sé, tal vez 50 años y un espíritu de 25. Pero la inmortalidad es algo completamente distinto, porque eso significa nunca morir. Por ejemplo, tener, no sé, 1000 años, vernos todos demacrados, pero seguir vivos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a morir, de eso se trata. Pero, más sin embargo, la juventud eterna significa vivir tu vida. Y bueno, tal vez en un momento mi compañera Mariana me pueda apoyar con una frase que me gusta mucho, que se llama Carpe Diem, que significa vive tu vida mientras la vivas. Y bueno, que es la frase del siglo XXI, digamos como el YOLO de ahora, que significa vive tu vida. Y de eso se trata la juventud, de eso se trata, ser jóvenes, ser adolescentes, hacer lo que nos gusta sin que nos excedamos, obviamente. Bueno, como ya lo habían dicho, bueno, hay también cosas que pasan desde tiempos muy remotos. Bueno, un ejemplo para ello es Cleopatra. Ella hacía baños de leche y eso la ayudaba a tener la vitalidad y la belleza. Entonces, pues desde ahí ya nos damos cuenta cómo es de que empieza desde los egipcios hasta nuestras épocas. Entonces, sí hay muchas frases que quedan para hoy nuestros días y que nos pueden hacer recapacitar acerca de seguir comprando los productos milagro, que no nos va a ayudar de mucho. Ok, chicos, pues muchas felicidades por este desarrollo de tema. Es que es muy importante porque desde hace muchos años, bueno, desde siempre el ser humano ha buscado pues la juventud eterna y ha utilizado diversos métodos, diversas formas para verse y sentirse bien. Es muy importante, me gusta resaltar algunos puntos de los que ustedes dijeron. Pues a la gente le gusta verse como, que lo vean la demás gente de una forma estética. Ajá. Para eso pues utilizan los productos milagros de los cuales ya hablaron, que bueno, muchas veces nos explicamos por qué todavía siguen ahí, porque son funcionales en diferentes aspectos, no solamente en lo estético o en la finalidad que están diseñados. Pero es muy importante este punto de vista de nuestras escuelas secundarias técnicas, en este caso el Colegio Fundación Azteca, que nos vengan a platicar acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque les va ayudando a estos chicos pues a desarrollar habilidades frente al público. Estas son algunas de las tácticas o métodos que utilizamos nosotros para que los chicos vayan teniendo este tipo de experiencias. Muchas felicidades, chicos. Me da mucho gusto por el desarrollo del tema que están realizando y yo los quiero invitar para que, bueno, nos sigan acompañando en este tipo de programas que tenemos y, por qué no, darles a los que nos están viendo a través de la televisión, pues, infinidad de temas que ustedes saben desarrollar. Muchas gracias, América. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Vieira, Alejandro y Mariana. Antes de despedirnos, de despedir este programa, pues me gustaría que también mandaran saludos. Adelante, América. ¿A quién quieres enviar saludos? Principalmente a Fundación Azteca. Bueno, a mis mejores amigos y amigas de Fundación Azteca, Diana Abril y Denise. Las quiero demasiado. Vieira. Claro, me gustaría pues a todos los chavos de Fundación Azteca para que se animen y al igual que nosotros participen en ese tipo de actividades y sobre todo a mi mejor amiga Vania. Alejandro. A todos mis compañeros del salón y principalmente a mi mejor amigo Francisco. Bueno, yo quiero mandar un saludo al salón 3107, que me han apoyado mis compañeros, y a mis mejores amigos Dinora, Marisol, Cristian, Jorge Uriel y Moisés. Ok, pues muchas gracias. Yo también quiero enviar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal que nos ve a través de este canal de DGES TV. Y bueno, en especial al Colegio Fundación Azteca. El día de hoy reciban un saludo de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el DF, a todo el personal directivo, personal docente, personal administrativo, alumnos y padres de familia. Un saludo. Y bueno, yo les quiero dar las gracias por continuar con nosotros aquí en DGES TV. Recuerden que la mejor opinión la tiene usted, la tienes tú. Los invito para que nos sigan viendo a través de nuestros canales y nos sigan escuchando todos los días. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en la siguiente emisión de Esto es Particular. Hasta la próxima. Bye. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos.
Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.